Hey, muy buenas pollitos y pollitas, vamos a enseñarles cómo utilizar el Speed Hack. En este caso lo vamos a abrir, tienen que tener descargado el Transformice en su PC, si no lo tienen descargado estará en la descripción del video. Una vez abierto el Transformice en la pantalla de login, vamos a seleccionar en qué proceso estamos, si en Transformice o Play en Transformice, en este caso elegiremos Transformice. Una vez seleccionado damos OK y activamos la casilla Anti-DC, que es Anti-Desconexión. Colocaremos también el Pular y el Med. Y marcamos la velocidad media. Una vez seleccionado vamos a jugar como invitado o pueden loguearse en su cuenta, como ustedes quieran. Ahora bien, para activar el hack no tienen que presionar nada, simplemente con la tecla T se impulsan hacia adelante y con la tecla R se impulsan hacia atrás. Así sucesivamente, pero pasa algo, cuando nos impulsamos y no podemos saltar con la W. Para arreglar este problema debemos volver al hack, desactivamos el pular y lo volvemos a activar. Una vez hecho esto, ahora sí podemos presionar la tecla R y saltar, y la tecla T y saltar otra vez, y ya no tendremos ese problema. Espero les haya gustado el video y que puedan robar muchos FIRS usando esto. Si ustedes saben dominar esto de la forma en la que no se note al momento de entrar al agujero que estén muchos ratones al mismo tiempo, pueden pasar de ser percibidos y pueden utilizar este hack en su cuenta original. Si en 30 segundos no coges el queso y entras al agujero, automáticamente tu ratón va a morir. Esto para evitar que seas desconectado. Para eso sirve el anti-desconexión. Espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Que pasen feliz Navidad y un próspero año nuevo 2017. Adiós.